Durante enero y febrero se van a vacunar a las personas que tienen que ver con la problemática de salud y se cuidan, de seguridad y se cuidan, los mayores de 65 años que se cuidan, entonces van a vacunar a los que ya se cuidan. Quiere decir que se van a seguir contagiando todos los que hoy no se cuidan, que tampoco van a tener vacuna. Sí. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, pero está bien. Está bien. Lo que no se cuida, que se jodan. Ergo, no me está entendiendo. Sí, Porque lo entiendo, si uno pero a ver, ¿qué quiere que le diga? vacuna, uno cree que llega la vacuna y va a bajar la cantidad de contagiados así, mira, abruptamente, yo le estoy diciendo, no, amigo, Ah, no, no no, bajó. amigo, no va a bajar la cantidad de contagiados. Puede No, haber pero. bajado un poquito ahora en verano porque está todo más abierto, porque los que nos cuidamos nos seguimos cuidando y cuidamos a los que no se cuidan porque no los contagiamos o hacemos una barrera con el tapaboca nuestro, pero que no se espere que vengan en esta guerra de vacunas, que no se espere que para abril o mayo diga, che, mirá, va a haber No, la pero misma cantidad de contagiados, pero está bien, pues. súmele la ola, súmele la ola que va a venir de las vacaciones y que es la misma ola que ocurre en Europa. Dígame, por favor, porque yo no tengo la respuesta, tengo una idea, pero no la respuesta. ¿Qué estamos en el octavo lugar en el mundo de muertos cada millón de habitantes? Ese. Quinto lugar, póngale cuarto, qué sé yo, no sé. Por ahí andábamos, ahora no sé cómo andaremos. Porque seguimos teniendo muertes. Le pongo, mire que redondeemos dentro de los 10 países que más muertos tienen por cada millón de habitantes. Redondeamos ahí. ¿Me puede explicar por qué, Pedro Mario? ¿Por qué? No, le estoy preguntando a usted. No, yo digo Quiero que. saber por qué. Pero lo que pasa es que, a ver, la gente se está cuidando, la gente que tiene riesgo. Por eso será, no sé. ¿Cómo? La gente que tiene riesgo se está cuidando. Ese es el factor, nada más. La gente que, bueno, pero está muriendo más gente que en 160 o 200 países del mundo. Estoy hablando por cada millón de habitantes. ¿Cuál es el elemento que hace que Argentina esté culo de perro dentro de la cantidad de muertos por cada millón de habitantes? No sé, la verdad que no sé si. Bueno, me parece que es una pregunta para hacerse y que uno debería encontrar algún tipo de respuesta. ¿Es el gobierno o es la gente? ¿Es el gobierno que no supo manejar la cuarentena? ¿O es la gente que después del 28 de mayo no le dio cinco de pelota a la cuarentena, hizo lo que quiso? Ah, es la gente, sin lugar a dudas, pero bueno. Ah, la gente para. La gente con una culpabilidad también del gobierno. Vamos a ser sinceros. Usted El sabe que. gobierno no supo administrar la cuarentena, entonces. No, 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 pero yo, a ver, también hubiera puesto algunos, a premios para que no, para que la gente no haga lo que tiene que hacer. Bueno, lo vinimos hablando muchas veces con usted. Es decir, gente que está caminando por la costanera y se tiene que usar barbijo y no lo usa. No, señor, venga acá, listo, multa, como hacen en otros países del mundo. En otros países del mundo hacen eso. Hacen eso. Hay países donde la multa llega a 3.000 dólares. Claro, bueno, por eso le digo. 3.000 dólares. Acá no, acá Sería viva más o la menos pepa. pesos en. Por eso le digo que tiene culpa la gente y tiene parte de culpa también el gobierno por no ser más Parte estricto de en lo. culpa a la gente. Para que seamos uno de los países que menos resultado tuvo en cantidad de haber cuidado a la gente para que no se muera. Y bueno. Digo yo, no sé, dice yo. Ahora le voy a hacer la última pregunta. Sí. ¿Y en la provincia de Santa Fe, quién debería haberlo cuidado? ¿La policía de la provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe o el Gobierno Nacional? No, no sé. No sé, no sé, la verdad, yo, a ver, yo lo pondría en categoría, ¿vio? Ajá, por Uno, otro, ejemplo. otro. Es sí, para mí todos, pero bueno, en ciertas categorías distintas, ¿no es cierto?
hasta donde yo tengo entendido, por lo menos, no le voy a decir en Ciudad de Santa Fe, pero seguramente en cualquier localidad, en Gessler, en Paiva, en Rincón, en Coronda, en Galve, el encargado de la seguridad y de que anda en la calle es la policía de la provincia. Sí. Sí, sí. Y nadie le bajó la orden a nada, nada a la policía de la provincia. Sí, es cierto eso. Coincido. Está bien, somos uno de los 8 países más grandes en territorio del mundo y que tenemos desparramado por todos lados gente. Y que no es lo mismo la salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en La Rechea, claro. O en San Carlos Centro. No es la misma la paratología que hay. Tiene tan desparramado que no es lo mismo que en Ciudad de Buenos Aires tiene todos los hospitales con toda la tecnología. Acá cae uno en un pueblo y no sé si hay ibuprofeno inhalado o hay remedio, qué sé yo. La cuestión es que se mueren.